Mi nombre es Irma Lucía Ruiz, yo soy subsecretaria de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y hoy venimos a visitarte porque sabemos que tú tienes a un personaje muy especial que se llama Hades y queremos conocer cómo fue toda esa historia, cómo llegó Hades a esta familia. Sí, Hades es un gatico que yo adopté por medio de La Perla, del centro de adopción La Perla. Tuve la oportunidad de cubrir un evento con Rescate Antioquia, soy enfermero y rescatista, entonces tuve esa oportunidad. Y compaginamos, pues yo estaba buscando como la mascotica, me sentía como solito, entonces empecé a buscar la mascota. Y sí, yo les dije a las muchachas de La Perla que me consiguieran un gatico, pero resultaron con un super gato, entonces sí, compaginamos muy, muy fácil. Yo me acerqué a la jaula y él me sacó la manita. Me decían que nunca había hecho eso, entonces me sacó la manito y me encariñé mucho de él, es muy noble. Qué bueno. Y ha participado mucho en la familia. ¿Y cómo fue ese proceso de adopción en La Perla? ¿Cómo sentiste ese proceso? Porque sabemos que es bastante cuidadoso y nos fijamos bastante a qué familia va a llegar, en este caso, un gato como Hades. Sí, me hicieron varias preguntas, qué laboraba, si me gustaban las mascotas, si tenía más mascotas, si en la familia había niños, si teníamos problemas con alguna mascota. Entonces nosotros estábamos buscando como un medio de adaptación también a uno de los niños porque le tenía fobia a los animales. Uh-huh. Desde una ocasión que mordió un perro a mi hermana y él quedó como con esa fobia con los animales. Uh-huh. Y el gato participó muy, muy, muy bien porque es muy noble. Entonces el niño se fue adaptando. Y en ese proceso luego mi hermano no le gustaban los gatos. Ahora vive casi que detrás del gato. Entonces, mi hermana odiaba a los gatos. Entonces, todo fue como un proceso de adaptación de la familia hacia el gato y el gato como hacerles ver a la misma familia que no todos los animales son agresivos. Claro. Sí, hay una nobleza muy, muy bonita en él. ¿Y tuviste oportunidad de ir hasta La Perla? Sí, no, yo estaba cubriendo un evento de mascotas. ¿Dentro de ese evento? Sí, dentro del evento. Yo hice la papelería, hice toda la gestión y al otro día, porque fueron 3 días consecutivos, me entregaron en adopción a Hades. ¡Qué maravilla! Entonces, desde esta experiencia, Hermes, ¿estarías dispuesto a recomendar que estuviéramos en ese proceso de adopción las personas que nos están viendo, a tus amigos? Claro, claro. Mi hija es una participante activa, ella recoge mascoticas de la calle. Uy. Y este se vuelve el hogar de paso a veces. Entonces ya hemos tenido la oportunidad de tener 2 o 3 animalitos acá de hogar de paso. Y sí, decirle a la comunidad de que porque un animalito esté en la calle no quiere decir que sea agresivo o que te vaya a traer enfermedades, por lo contrario, hay que ayudarlo. Pues nosotros nos sentimos muy complacidos con esa historia. Y nos parece maravilloso todo lo que ustedes en la familia han vivido al lado de Hades. Así que nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente queremos hacerte entrega de este, que es un recuerdo muy grande de todas las cosas que hacemos en la Secretaría. Pero lo más importante, Hermes, es que queremos entregarte este diploma que certifica tus buenas prácticas ambientales, hacen de Medellín una ciudad más verde y sostenible. Personas como tú, ¿verdad?, que nos motivan todos los días a seguir en esta tarea. Así que muchísimas gracias y esperamos que no solamente se replique ese mensaje en tu familia, sino en tus amigos y en muchas otras personas de la comunidad. Muchísimas gracias. Aquí está también nuestro recuerdo desde la Secretaría. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando a Hades. Qué detalle. Claro que sí. Ahí está. Adopten.